Huella Local, con el periodista y consejero regional Francisco Reyes. Debates, análisis y todo el acontecer regional. Aquí comienza Huella Local. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Huella Local a través de la señal de Primitivo y también llegando a Fresia a través de Fresia Televisión para toda la región de Los Lagos. Este programa 13 tiene un contexto especial. Estamos viviendo meses complejos y días también coyunturales a propósito de las cuarentenas que se prolongan en Puerto Montt y también en la ciudad de Osorno. De hecho, durante esta semana, ya ayer lunes, se generó una movilización por parte de comerciantes, hombres y mujeres de distintos sectores de la ciudad y distintos rubros para plantear la necesidad de flexibilizar a propósito de la dificultad de ingresos que tienen muchos comerciantes, que está afectando también, por supuesto, a sus familias. Y por ello vamos a dedicar dos bloques para hablar de esta coyuntura, porque también en Puerto Montt se está viviendo algo similar con el apoyo del alcalde Gervoy Paredes. Están trabajando en una propuesta para el Ministerio de Salud, lo que podría ser replicado a nivel regional, sobre todo en dos capitales provinciales importantes. Esto es Huella Local y saludamos de inmediato a nuestros invitados. Aquí a mi lado, al lado derecho, está don Mario Uribe, quien es dirigente del barrio Lynch, presidente además de un grupo de locatarios. Son más de 200 las familias que a partir de sus negocios desarrollan sus actividades y que han visto impedido su trabajo durante las últimas 6 semanas. Mario, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, Francisco? Un gusto estar aquí en tu programa. Vamos a estar conversando de lo del barrio Lynch y también saludamos a Manuel Sánchez, quien es presidente además de la agrupación de comerciantes de la Feria Libre de Ragüe. Manuel, un gusto. Buenas tardes, Francisco, gracias por invitarme a tu programa. De eso se trata, de ir construyendo ideas, contenido y obviamente propuestas, y que la comunidad conozca lo que está pasando con los comerciantes que se han movilizado, que han planteado declaraciones públicas. Ayer en la tarde se reunieron con el intendente regional también para plantearle una propuesta de flexibilidad, ya la habían entregado a la gobernación provincial y nosotros esperamos, Mario, puedan haber proceso de escucha a partir de lo que ustedes están viviendo. Sí, lo importante para nosotros es tener algún diálogo con el intendente para poder plantearle las ideas que tenemos, cómo poder funcionar, porque la verdad las cosas es que nos hemos dado cuenta que esta pandemia no está funcionando en realidad con las medidas que tiene el gobierno en este momento. Hemos planteado un plan de trabajo nosotros al gobernador, tuvimos una conversación con él, un acercamiento por lo menos, y planificamos hacer un plan de trabajo en el cual plasmamos nosotros nuestras ideas y se las enviamos para que ellos le estudiaran si están bien los planteamientos que le hicimos, o hay que ponerle o sacarle algo. Estamos dispuestos a aceptar, pero tiene que ser en común acuerdo con la Seremía de Salud. Y yo creo que ahí es donde se está demorando un poco en realidad, porque no hemos tenido respuesta de eso y ya está pasando mucho tiempo y la gente de mi barrio realmente está desesperada porque no ha habido respuesta sobre eso. Y de eso hemos llegado a tener que salir a manifestarnos a la calle porque vemos que funciona todo muy lento y la gente, la verdad es que los ahorros que ellos tienen para mantener sus locales y también mantener sus hogares ya no les alcanzan. Están en los últimos estiros de los billetitos ahí para poder mantenerse y yo creo que también están soportando, esperando, digamos, la temporada de la Pascua, porque es una temporada muy buena que a todos nos salva, nos ayuda mucho. Y si no tenemos buena noticia de aquí a esa fecha, yo creo que el barrio Lynch va a quedar desierto porque muchos van a tener que irse porque no van a resistir sus bolsillos para mantener sus locales. Es muy complicado el tema, y no creo que sea solamente en el barrio, yo me imagino que en otros sectores también debe estar pasando lo mismo. Así que esperamos tener alguna conversación con autoridades de más decisión para poder buscar una solución y ver que puedan funcionar. Porque la economía con esto se está viendo muy afectada, porque también yo pienso que el ministro de Economía, no sé qué estará pensando, el ministro del Trabajo, qué estará pensando, porque con esto estamos creando una empresa de cesantes, porque si seguimos con estas medidas van a haber muchos cesantes, porque ya hay cesantes, se han ido las personas que trabajaban con nosotros, muchos dependientes ya no están trabajando, ahora estamos trabajando pura familia. También ahí teníamos un problema con la nueva disposición de tener el contrato. O sea, para trabajar con mi señora, por decir algo, yo le voy a tener que hacer un contrato y llegar a otro gasto para pagarle las cotizaciones.
De esas disposiciones nuevas vamos a estar conversando, Mario, a propósito de este bloque. Manuel, son más de 600 las familias del campo y de la ciudad, comerciantes de distintos rubros que están siendo afectados, muy perjudicados en la Feria Libre de Rahue. Ustedes también se han reunido con las autoridades y también han planteado esto de manera permanente. Correcto, Francisco. Mira, nosotros tuvimos una visita a la Seremi Salud con Vania Roja, quien tuvimos problemas con el tema de la sesión de florería, que ahí comenzó todo cuando empezaron las cuarentenas. Bueno, gracias a Dios nos dio la oportunidad que trabajen ellos tranquilos, pero ni eso, o sea, hay que del 80, digamos, un 80% de la feria ya la gente, nuestra gente se ha ido. Tenemos un segundo nivel donde ya la gente desapareció toda. Pero lamentablemente ya hay colegas que ya en enero le entregan locales, van a entregar locales por el hecho de que ya no les alcanza, como dice Mario, el bolsillo ya no alcanza, y vamos a tratar de ver qué podemos hacer más y esperar que estas cuarentenas pasen. Esperar este jueves supuestamente va a ser el día clave para todos nosotros la región de Los Lagos, y nosotros especialmente y Puerto Montt, y esperamos que las autoridades los escuchen y, bueno, lo hagamos ver a todas las manifestaciones que hemos hecho. Y eso a propósito de los anuncios del Ministerio de Salud, que se dan dos veces a la semana, y este jueves podría haber novedades respecto, además, alguna percepción que tiene el Ministerio de Salud de una baja en los contagios en Osorno y en Puerto Montt, pero claramente en Puerto Montt, por ejemplo, ya llevan 4 meses, en Osorno 6 semanas, segunda cuarentena, y eso resiente los bolsillos de personas que trabajan de manera independiente, que son microempresarios, también trabajadores del mundo informal, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que claramente son un porcentaje importante de la región. Estamos hablando de más del 25% del trabajo es por cuenta propia, son trabajadores informales. Ellos son los más perjudicados porque no tienen contrato de trabajo, por un lado, han tenido que implementar medidas dispuestas por la autoridad sanitaria a propósito de estas restricciones, y en ello, Mario, obviamente los trabajadores del barrio Lynch y los microempresarios también han tenido que adaptar sus condiciones, y eso ha sido muy, muy complejo, no siendo todos servicios esenciales según la definición. Claro, nosotros en este momento en el barrio tenemos un 20% de locales que están con primera necesidad, productos de primera necesidad, y ellos están trabajando. Ellos todavía se mantienen, pero tenemos un 80% de comerciantes que tienen 100% cerrado, y ellos son los más complicados. Ellos son los más complicados porque viven el día a día y no han tenido ingresos durante 6 semanas. Y eso es lo que duele, y yo lo dije en otra entrevista, que las autoridades deberían estar, ponerse en los zapatos, como lo dije anteriormente, de las pymes, porque a mí me ha tocado muchas veces escuchar quejas de las personas, cosas que le pasan por su economía. Y pucha, que una le desvela el sueño en la noche pensando que un vecino me dice: Mario, ¿yo podré abrir mi local hoy día? Vecino, lamentablemente no puede porque la ley no lo permite. Pero Mario, yo no tengo ahorros para ponerle, no sé, para hacer una comida a mi hijo mañana. Y después aparece otra vecina contándote algo similar. Y tú, como dirigente, no puedes darle las soluciones que realmente quisieras darle. Y es doloroso, fíjate, y te queda eso y en la noche te cuesta dormir. Y yo no sé si a la autoridad le pasará lo mismo, porque yo creo que si ellos sintieran eso, a lo mejor buscarían soluciones, verían una forma de que la gente pudiera tener un ingreso, aunque sea, no sé, pues estamos todos conscientes de que existe una pandemia, estamos cumpliendo con al 100% con todas las exigencias sanitarias, Francisco, y nos hemos dado cuenta que nosotros no somos parte del problema. Yo creo que los negocios de los emprendedores, los negocios de las pymes, podemos ser parte de la solución del problema. ¿Sabes por qué, Francisco? Fíjate, yo pienso que si abrieran los locales de las pymes, aunque sea en un horario restringido, descongestionaríamos los supermercados. No tendríamos tanta gente psicológicamente mal en las casas, encerrados. Y económicamente también. Entonces creo yo que más que ser un problema, nosotros seríamos parte de la solución. No, no creo que seamos el problema, yo creo que no. Yo creo que el problema está más de contagio, está más en los supermercados, en el retail, qué sé yo, en las empresas, en las mismas casas. Y sabes que hay algunas contradicciones que nosotros no entendemos y rechazamos, lo he planteado de manera permanente en el Consejo Regional, se lo comento a ambos. Mientras las empresas, microempresas, por ejemplo, de servicios de construcción, las contratistas no pueden operar, no pueden trabajar durante este tiempo. Tengo varios amigos del rubro de la construcción que han estado tratando de conseguir algún tipo de permiso, no tienen contrato porque son informales, porque han desarrollado su actividad toda la vida, así, claro, a propósito de esta pandemia, y en cuarentena no han podido trabajar,
sí se encuentra abierto Sodimac, sí se encuentra abierto el ICI. Entonces, esa contradicción que al parecer siempre perjudica a las familias más humildes, las que no estaban preparadas con un empleo garantizado y que tienen empleos precarios o informales, termina rebotándole medidas restrictivas que no siempre se aterrizan a las particularidades de la región. Abierto el ICI y abierto Sodimac, pero los constructores que trabajan por cuenta independiente no pueden desarrollar su faena. Eso va generando cesantía, eso va generando obviamente desempleo, falta de ingresos. Y cuando no están las condiciones, la protección social garantizada para las familias, obviamente uno querría una propuesta distinta por parte del Ejecutivo. Aquí no se trata de protestar por protestar, no. Manuel. Claro. Ustedes han planteado de manera permanente medidas de solución, flexibilidad, atención a la realidad particular de la Feria Libre de Ragüe o la Pedra de Reserda, las floristas que se habían endeudado comprando flores a propósito del 1 de noviembre, no tenían cómo comercializar sus productos y ustedes pidieron nuevamente atención y diálogo. Claro, le pedimos el diálogo a la Seremi lo aceptó, pero igual después ya pensó la cuarentena, no llegó más clientela. Y se paró y quedamos del 80%, bajamos y listo. No quedó gente en la feria, tú sabes que todo se salve con salvoconducto, la gente pide salvoconducto para ir al supermercado porque pilla todo, al tiro, el abarrote y todo. Que nosotros, que siempre hemos dicho, Francisco, la feria Ragüe es igual que el supermercado, tenemos de todo. Todo lo pilla ahí en la feria. Y muchas veces más barato. A veces mismo te voy a decir más barato que el supermercado. Así que por eso... Bueno, esperamos que esto ya termine rápido y queremos seguir. Yo me dijiste, Francisco, tú conoces la feria porque tú eres ragüino, tú conoces la cantidad de gente que llega a la feria, tú ubicas mucho el tema de nuestros colegas comerciantes y tú sabes que en la feria hay mucho adulto mayor, hay mucha gente que nos apoya a nosotros, que estamos ahí, que estamos dándole con la gente de los adultos mayores. Tenemos más de un 60%, Francisco, en la feria que son adultos mayores, que tienen 30, 40 años de servicio en la feria. Y no queremos que nosotros vayan, porque son nuestros estandartes de la feria, nuestra gente que nos ha enseñado a ser comerciantes en la Feria Libre. Mira, yo te quiero interrumpir solamente para repasar imágenes de lo que fue la movilización de ayer, lunes, en la mañana, por parte de distintos rubros del comercio en Osorno. Estamos hablando de gremio gastronómico, de los feriantes también de la Feria Libre, tú tuviste, Manuel, ahí, y también Mario, de los comerciantes de Feria Lynch, la Cámara Chilena, con varios representantes y con su lienzo. Hay particularidades, claro, está dentro de esta manifestación pacífica que entendemos ha generado el diálogo que tuvieron durante la tarde con el intendente regional, donde se escucharon propuestas. Nosotros, más que escuchar, además, tomar nota y buscar flexibilizar precisamente medidas que están enfermando a la comunidad, por un lado en materia de salud mental también, porque no tener ingresos durante muchas semanas y obviamente tampoco poder generar condiciones de seguridad para la familia a partir de esa falta de ingresos va ocasionando una serie de distorsiones y trastornos en distintos grupos económicos. Ojo que aquí vemos personas de rubros establecidos en el comercio céntrico, pero también están las familias más humildes de las cuales tú hacías mención, Manuel, que son familias que son trabajadores por cuenta propia, que desarrollan actividades diarias, de ingresos diarios en la Feria Libre de Rago, en la Feria Pedro Aguirre Cerda, y una serie de ferias que han resentido claramente sus visitas a raíz de estas restricciones sanitarias, que lamentablemente, Mario, en el caso de la feria, perdón, el comercio del barrio Lynch, pese a todas las restricciones y confinamiento que hoy día existen en Osorno, las curvas de contagio tampoco han sido muy bajas, por lo tanto, la gente de todas maneras se está contagiando de otra manera. Y aquí ustedes señalaban lo siguiente: queremos ser coayudantes, queremos apoyar precisamente el trabajo de los servicios públicos en materia preventiva, en materia también de sanitización, y no ser parte del problema. Ya hablaremos en un momentito más también con los próximos panelistas de lo que significa el trabajo de propuesta de parte de los comerciantes de Lynch y también las propuestas que hace la Feria Libre de Ragüe, el mercado municipal, que también tenemos un invitado en un momentito más. Pero lo importante es cómo usted ha planteado también un marco y un petitorio. A ver si retiramos un poquito la imagen y seguimos con la conversación ahí con don Mario Uribe, presidente además de los locatarios de Barrio Lynch. Así es, no, nosotros no solamente
Mira, hay una cosa bien cierta ahí. La gente del barrio ya me dice, Mario, que el gobierno no diga más que va a mandar ayudas, que va a mandar programas, va a hacer proyectos para ayudarnos y cosas así, si no nos llegan. Lo único regalo que queremos nosotros está... El único que regalo que queremos está... Entonces, el regalo bueno que nos haría la autoridad en este momento ahora sería que nos deje abrir en un horario... no queremos abrir todo el día. Solo queremos generar recursos para algunos gastos básicos porque también queremos ser respetuosos con esta cuarentena. O sea, y con la pandemia también. No queremos ser tampoco una fuente de contagio. Queremos solamente ese regalo, que nos autoricen a trabajar unas cuantas horas, que ellos nos digan, estamos dispuestos a decir, bueno, si son 2 horas, veremos si podemos alargar un poquito más, pero lo ideal sería, como nosotros lo habíamos planteado, de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde sería un horario espectacular, con todas las medidas de sanidad que nos exija la autoridad. Medidas sanitarias que ustedes además han implementado en sus comercios esenciales, y eso es tremendamente importante, no hay aglomeraciones como en el supermercado, y claramente esta alternativa podría, por ejemplo, en el caso de la feria, ser una alternativa incluso preventiva, visitar la feria, apoyar el comercio local resentido, mira, eso es lo que se ha solicitado. Claro, mira Francisco, nosotros tenemos una cuadrilla sanitaria que nosotros mismos nos preocupamos, porque tenemos al 100%, porque la feria me lo dijo eso, alcohol gel, lavado de manos, mascarilla, todos los comerciantes adentro, nadie se saca las mascarillas, tenemos un aforo de 50 personas entrando a la feria, todos los fines de semana, digamos casi todos los días, el fin de semana que llega más gente, tenemos 150, digamos 50 personas adentro, se esperan y salgan las 50 personas, y ahí está con el alcohol gel, los guardias de seguridad, llega carabinero, contamos siempre con carabinero en el portón, por el QR, ¿me entiendes? Y así que en este momento nosotros, bueno, estamos tranquilos en eso, estamos muy tranquilos en ese tema, porque sanitariamente la Seremi los autorizó porque se sanitiza en la mañana, a las 8 de la mañana cuando se llega, y a las 5 de la tarde cuando se cierra. Así lo estamos haciendo, por eso nosotros estamos, yo creo que estamos más adecuados que el supermercado, creo. Y por eso es que es tan importante la presencia de ustedes, Mario, Manuel, yo quiero agradecerles por estar presentes en este programa. Este es un programa de propuesta, no solamente de protesta respecto a lo que podría hacerse mejor, sino también de propuesta, y qué mejor hacerlo desde la ciudadanía, desde la organización, desde las personas que se ven afectadas y que querían hacer precisamente esto público para que las autoridades que toman este tipo de decisiones las escuchen. Nosotros nos comprometemos en el Consejo Regional a volverlo a plantear, a insistir en que muchas de las medidas centralistas no aterricen en lo local y es necesario mirar precisamente las particularidades del territorio, en este caso Solno, en Puerto Montt, donde se están viviendo cuarentenas prolongadas, y también en las otras comunas. Cuando se pidieron cuarentenas es porque se esperaba que esas cuarentenas bajen el nivel de contagio. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Por lo tanto, es necesario mirar, revisar, analizar y proponer otras medidas preventivas donde la comunidad puede ser coayudante, copartícipe de las soluciones y las salidas que esperamos todos de esta pandemia que nos aqueja. Gracias, Mario. Gracias, Manuel, por estar presente. Gracias a ti, Francisco, por invitarnos. Bien, y vamos a ir a un segundo bloque. También están otros representantes del rubro del comercio de Osorno para la región. Vaya conociendo lo que está ocurriendo en la capital provincial de Osorno, pero también que se replica respecto a lo que está solicitando, por ejemplo, el alcalde de Puerto Montt reuniéndose con gremios precisamente en la capital regional. Una pausa y ya estamos de regreso con Huella Local. Los temas de la región en Huella Local. Ya volvemos. Continuamos en Huella Local. Ya estamos de regreso en este segundo bloque del programa 13 de Huella Local, abordando un tema importantísimo que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras de Osorno y también de Puerto Montt, que se han visto impactados por esto de las cuarentenas. 6 semanas en Osorno,
4 meses en Puerto Montt. Lo de Osorno es una segunda cuarentena que ha golpeado muy duro al comercio establecido y también a los trabajadores y trabajadoras informales. Es por eso que ya en este segundo bloque está Jessica Barría con nosotros. Ella es parte de la dirigencia del barrio Lynch, un barrio patrimonial. Tuvimos hace un ratito también a su presidente y ahora también está con nosotros el presidente de los locatarios del mercado municipal, Iván Montes. ¿Cómo está, Iván? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Pancho, por la invitación. Y saludamos también a Jessica. ¿Cómo está, Jessica? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Nosotros conversábamos en el primer bloque, tanto con Mario como con Manuel, esta movilización que se realizó ayer lunes en el marco de todo este descontento, frustración, falta de expectativa y también búsqueda de propuestas y soluciones en el marco de estas cuarentenas para los comerciantes que se han visto duramente golpeados, no han podido abrir sus negocios. Son más de 200 los locatarios del barrio Lynch que no pueden desarrollar sus actividades, y esto de falta de ingresos repercute obviamente en las familias y en muchos trabajadores. Sí, bueno, la verdad es que es lamentable que se tenga que llegar a estas condiciones de tener que estarnos manifestando en la calle para pedir ayuda al gobierno, ayuda que ellos deberían tener, ya tener un protocolo. Si nos van a mandar a nosotros a cuarentena, a todas las comunas, qué sé yo, cada uno sabe que al cerrar tú tienes necesidades prioritarias, tienes necesidades económicas, necesidades de vivienda y muchas otras necesidades. Entonces, al no existir un protocolo de ayuda para esas familias, entonces es donde uno dice, chuta, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para que el gobierno a mí me escuche? ¿Y qué nos queda a nosotros? Manifestarnos. Nosotros ya como barrio comercial, nosotros nos organizamos, ya hace 2 semanas que estamos en marcha. Primero nos manifestamos en la calle y estuvimos un día manifestándonos también en la plaza. Y el día de ayer nos manifestamos junto a la Cámara de Comercio, también en la Plaza de Armas. Y todo esto como una medida de presión para que el gobierno nos escuche. Escuche que nosotros necesitamos ayuda urgente y no una ayuda solamente de alimentación, necesitamos ayuda económica. ¿Qué pasa con ese local que tiene cerrado? ¿Quién le ayuda con el pago del arriendo? ¿Quién le ayuda a pagar la luz, el agua, todos los gastos fijos, qué sé yo, y cuánto, las deudas, los proveedores? Entonces, al no existir un plan de contingencia para todas esas familias que trabajan en pequeños negocios, no solamente en el barrio, ¿eh? También yo en este minuto me pongo la camiseta por todos los pequeños comerciantes de Osorno, de Puerto Montt, de las comunas que están en cuarentena. ¿Dónde está esa ayuda? Y además, qué importante señalarlo, cuánta falta de acceso a lo que se ha generado como anuncio, que se queda en anuncio y la verdad los comerciantes no logran clasificar. Usted nos planteaba la cantidad de postulaciones al FOGAPE y la cantidad de seleccionados, de 212. Claro, nosotros, es que llega a ser un chiste decir, por ejemplo, cuando el gobierno dice que se abrió el FOGAPE para las pequeñas empresas, porque eso no es así. Entonces el gobierno es como que estuviera una venda y no ve la realidad del verdadero pequeño comerciante. El pequeño comerciante no tuvo acceso al FOGAPE. Nosotros, yo puedo hablar por mi barrio, el barrio son 220 locales, y de esos 200 locales, ¿cuántos tuvieron acceso al FOGAPE, a ese crédito? 12. 12 de 200. Entonces es un chiste. Ahora, los proyectos, el gobierno dice, no, es que nosotros le damos proyectos. ¿Y los proyectos te han orientado a cuántas? Un ejemplo, a mil y de los 1.001. 1.000 postulaciones, uno de su organización. Entonces, ¿qué pasa con ese comerciante? Se aburre de postular. Ya se desincentiva, pierde la confianza. Sí, pues la semana pasada ya, ahora por ejemplo hay otro proyecto que termina hoy día 17, y muchos de los comerciantes ya no quieren postular porque no lo ven como algo factible. Ese es el problema, Ivana, la falta de credibilidad y confianza hoy día de quienes debieran recibir ese apoyo estatal, que se anuncia mucho, pero llega poco. El mercado municipal ha planteado de manera permanente una atención focalizada a la cantidad de trabajadores, además, que se desempeñan allá. Estamos hablando de más de 200 locales, y ello obviamente afecta a por lo menos unas 800, 1.000 familias con empleo directo e indirecto. Claro, como manifestaba aquí la señora, el FOGAPE
aviso Reactívate, un programa Reactívate, en la cual los que postulamos no debemos tener deudas ni previsionales ni deudas de impuestos, lo que es ilógico porque venimos mal de hace más de un año, con el asunto del agua, el estallido social, toque de queda en ese tiempo, y más encima ahora con la pandemia. Entonces, ¿cómo no vamos a estar endeudados? ¿Cómo la gente no va a estar endeudada? Entonces el FOGAPE no ha funcionado para nosotros, no ha funcionado para nadie. Gracias a Dios que algunos comerciantes del barrio Lince llegaron 12. En el mercado no llegó a ninguno, absolutamente ninguno. ¿Ya? Pero sí bien es cierto que el gobierno, o no sé si a quién puede recurrir para que haya alguna condonación para nosotros. Como han condonado a muchas personas, por ejemplo, el FOGAPE sí llegó para Ponce Lerú, el FOGAPE sí llegó para el caso Penta. Pero el FOGAPE, ¿por qué no llega a nosotros? Yo me he entrevistado 2 veces con el Seremi de Economía aquí en Osorno. Y en las 2 veces él me ha manifestado y me ha dicho que por favor postulemos a mi gente. Hemos postulado y no ha salido ni uno. Entonces yo le dije un día a Francisco, ¿para qué se vienen a reír de nosotros? Si yo lo único que sé, ahora acabo de enterarme de las 12 personas que salieron favorecidas, que lo único que han entregado tanto en la Feria Ragua como en la Feria Arín han sido los kits de sanitización. Eso ha sido todo. Pero el resto nada. Yo en mi función de presidente del Comité Locatario, en el mes de mayo yo llamé al gobernador, el señor Mario Bello, y en la cual le manifesté la situación que estaba viviendo el mercado, y en la cual él me dijo que llevara una lista, que tuviera una lista que él me iba a llamar, para que yo concurra a las oficinas de la gobernación, pues, y así podamos concretar alguna ayuda para los trabajadores. Pues ha pasado mayo hasta noviembre y todavía no he recibido ningún llamado. Tengo el WhatsApp en mi teléfono, nunca lo quise borrar, lo mismo que ocurrió con la Seremi de Salud, en la cual también yo le llamaba a mostrar el mercado municipal en qué condiciones estaba y que también teníamos que tener la posibilidad de poder trabajar en el mercado. Sí, porque se abrieron terrazas en todos lados y el mercado, por ejemplo, que atiende con cocinerías, con gastronomía, no podía funcionar. Tuvo la deferencia la señorita Vania Rojo, que fue por gestión gracias a ti, Francisco, que tú hablaste con ella, con la autoridad sanitaria de Cabo Osorno. Ella concurrió al mercado municipal y ella vio en situ la situación como estaba el mercado y que realmente se puede trabajar. Si la responsabilidad es nuestra, no voy a meter 50 personas cuando sé que se van a infectar, a lo mejor se van a contagiar, pero sí puedo meter 10. Si tengo 5 mesas puedo tener 2, a nada que tengo en este momento durante 8 meses. Debemos dar gracias al municipio porque por intermedio de su alcalde y los jefes de departamento que tienen que ver con el mercado municipal no han condonado los arriendos. No hemos pagado arriendos desde marzo hasta la fecha. No solamente el mercado, sino que todos los recintos municipales que pertenecen a la ciudad de Osorno. ¿Ya? Es más, el municipio también nos ha entregado cajas de alimento para nuestra gente. ¿Ya? Y nos ha llamado y nos ha invitado para que hagamos otra lista y podamos también favorecer a más gente en el mercado. Porque somos más de 1.800 personas aproximadamente. Con los empleos directos y también indirectos. Hay gente que trabaja al día, part-time, chicos que estudian, que trabajan en las cocinerías, en todos lados. Lo decíamos en el primer bloque, el 25%, y acá en la región y en la provincia de Osorno, que la comuna de Osorno es una ciudad de servicio, más del 30% de los trabajadores son independientes por cuenta propia, con ingresos diarios, que se han visto directamente impactados. Aquí la cesantía aumentó y por otro lado también la baja nivel de ingresos ha generado más pobreza. Y estos temas que hoy día movilizan a los comerciantes, hombres y mujeres, del mercado, del barrio Lynch, de las ferias libres de Ragua y también Pedro Aguirre Cerda, y por otro lado la Cámara de Comercio e Industria, que son locales establecidos, tienen que ver directamente con la preocupación por el empleo, por la generación de ingresos, sino ¿cómo parar la olla? Cuando hay cuarentenas prolongadas, como lo que ocurre en Osorno, o lo que ocurre en Puerto Montt, en Osorno 2 veces, en Puerto Montt 4 meses, sin poder trabajar muchos comerciantes, obviamente se requiere una medida de protección social distinta. Es lo que venimos planteando por mucho rato al gobierno a nivel central, desde el Consejo Regional, desde las organizaciones como la de Jessica, como la de Iván, y no se ha escuchado mucho. El presupuesto ha bajado para el próximo año y es lo que vamos a conversar en el tercer bloque con el senador Quintero. Jessica, esta propuesta que ustedes plantearon formalmente al gobierno, ¿no ha tenido respuesta? No ha tenido respuesta. Bueno, para que conozcan de esta propuesta la ciudadanía, quiero informarles que nosotros le hicimos una propuesta de trabajo a la gobernación, directamente al gobernador. En esta propuesta de trabajo nosotros
y generamos una lista de locales que en este minuto están cerrados y que probablemente puedan ellos irse a quiebra. Entonces nosotros le propusimos a él un plan de trabajo. ¿En qué consistía este plan de trabajo? Que estos locales, llámese peluquería, tiendas de ropa tipo bazar, que hay muchas en el barrio Lynch, paqueterías, zapatería, bueno, todos esos artículos que en este minuto son llamados que no son de primera necesidad, que puedan abrir en un horario un poco más restringido, tal vez desde las 11 de la mañana, o en este minuto el proyecto que nosotros hicimos fue 10, de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, pensando que nos iban a acotar los tiempos. Podría ser de las 11 a las 5. Claro, que podría ser de las 11 a las 5, porque uno tiene que ser estratégico. Entonces, pero no tuvimos respuesta, y aparte de ese proyecto, en ese mismo proyecto nosotros indicamos que íbamos a tener cuadrillas sanitarias, así como también lo expresó hace unos minutos atrás Manuel, de la Feria Rauer. Y en esas cuadrillas sanitarias íbamos a ser los mismos vecinos los que íbamos a estar en constante revisión de los locales, que mantengan el distanciamiento social, que mantengan mascarilla, que saniticen, que cumplan con el aforo. Todas esas cosas nosotros nos ofrecimos para trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud. Y así nos puedan dar autorización y abrir. Pero lamentablemente el día de hoy no ha habido ninguna respuesta. Y por eso yo creo que vamos a seguir en manifestación. Y esa falta de respuesta se repite de manera permanente. A nivel central, claramente tiene mucho que decir en esto. Y nuestras autoridades regionales, las que hoy día toman decisiones en el Ejecutivo, debieran emanar de manera permanente las propuestas que hace la propia ciudadanía. Porque, Iván, ustedes lo han planteado siempre. Ustedes pueden ser coayudantes, partícipes de la solución y de la propuesta de trabajo con el gobierno en materia preventiva, y no un problema. Y por lo general se les ve a los comerciantes desde lejos, más bien planteando problemas, y lo que están planteando son soluciones. Yo lo vi en la feria de Puerto Octay, la Mapurrey, que aprovecho de saludar a la gente, estuvo el fin de semana allá, con las medidas sanitarias en su feria, con alcohol gel, con mascarilla, generando las restricciones necesarias para poder generar prevención. Y eso puede perfectamente ocurrir en el mercado o en el barrio Lynch, descomprimir incluso los supermercados. Es que yo pienso que nosotros somos un problema, los comerciantes más chicos somos un problema. Porque como decía la colega acá, por ejemplo, ¿por qué las grandes tiendas, las grandes cadenas, hablemos de los supermercados grandes que están aquí en Osorno, por qué ellos sí pueden vender ropa? ¿Por qué ellos pueden vender utensilios de cocina y de hogar? ¿Por qué pueden vender línea blanca? ¿Por qué pueden vender artesanía? Y muchas cosas más que estaría toda la tarde enumerando todo lo que ellos tienen. ¿Y por qué el barrio Lynch no puede vender ropa a toda la gente del barrio que tiene sectores con ropa? ¿Por qué no pueden vender los artículos de hogar? ¿Por qué el mercado no puede vender artesanía? Está bien, tengan los restaurantes, estamos, pero ¿por qué el resto? ¿Por qué la gente que vende ropa en el sector de Oriente del mercado municipal? ¿Me entiendes? Entonces, las fruterías también del mercado municipal. Entonces, yo invito alguna vez que si es la autoridad sanitaria, el gobernador regional, el señor intendente o el Seremi de Economía, tuvieran la amabilidad de visitar los supermercados, todo lo que ellos venden y lo que nosotros no podemos vender, o nuestra gente no puede vender. Entonces, a nosotros nos dejan un techo hasta aquí, ¿cierto? Pero ellos pueden pasar el techo 5 pisos más arriba. Y son los grandes retailers, las grandes empresas que están funcionando aquí en la zona y en todo el país también. Pues entonces... Y eso es lo que hemos venido planteando, Iván, de manera permanente. Esta pandemia ha golpeado duro a los trabajadores y trabajadoras, a las personas más vulnerables, a quienes generan el empleo real, y ha protegido muchísimo a las grandes empresas. Lo vimos con el WhatsApp del intendente anunciando la cuarentena primero a sus amigos empresarios y no a la ciudadanía, lo que claramente debe ser sujeto de investigación. Y por otro lado también, de asumir esas responsabilidades, porque aquí la cuarentena está afectando a quienes no tienen protección social, a quienes, por ejemplo, en el barrio Lynch, dependen de su propio trabajo, de su propio ingreso, de si abren o no abren para poder generar precisamente los recursos para parar la olla. Exactamente, y más ahora súmame a esto mismo, fue como un buen pimponeo, súmale ahora que hay muchas familias que trabaja esposo, esposa, y ahora pasemos al tema de los que pueden abrir. Entonces trabaja esposa y esposo, y ahora les están exigiendo contrato de trabajo. Entonces, más encima, ahora se nos exige que el cónyuge que a ti te ayudaba tiene que tener contrato de trabajo. O sea, un gasto más para el pobre empresario pequeño. Y eso, claro, y esos requisitos no se pueden cumplir de la noche a la mañana. No, y si pues, no pueden,
y si no pueden generar ese contrato de trabajo, no pueden abrir. No pueden abrir. Entonces ahora hicieron como algo así, entre comillas, ya, pero emitan un certificado. Entonces eso de que a la pasada estén dando como esas aspirinas o esas soluciones parche, o sea, a nosotros no nos ayuda, porque ahora dicen, ya, bueno, trabaje con su hermana, trabaje con su hijo, pero emitan un certificado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Muy, 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 muy complejo. Y estas medidas también, Iván, no se han aterrizado a las realidades particulares de cada ciudad. Y es por eso que hemos planteado tanto que las medidas centralistas deben tener una contraparte fuerte en la región, en las provincias y en las comunas, para que sean consideradas las visiones de sus líderes, de sus organizaciones. Es diferente la necesidad, es muy diferente. Si bien es cierto, todos somos seres humanos, pero cada región tiene una necesidad. Y cada región también tiene su problema, como en el caso, por ejemplo, cuando antes del 3 de octubre, como el 28 de septiembre anunciaron las terrazas para los restaurantes. Yo vi muchos colegas que invirtieron, por cierto, para instalar terrazas que no son, ¿no? ¿Ya? Lo mismo, bueno, ese es un ejemplo. Y tuvieron que cerrar el día 3 de octubre con la inversión que hicieron, lo poco y nada que podían haber capitalizado todos esos días antes que trabajaron. Tuvieron que gastarlo, encalillarse con tarjeta de crédito o solicitando crédito a alguna empresa o madería o barracas de aquí de la ciudad para poder hacer lo que ellos pedían. ¿Cómo vamos a tener una terraza en el sur de Chile cuando todavía está lloviendo acá en el sur? Estamos allá a 17 de noviembre y sigue lloviendo. Lo mismo pasó con la gente que trabajaba en la feria. La gente de la feria, ellos compraron sus productos el día 28, 29 por ahí, llenaron sus puestos con... Y el día 3, cerrado, no pudieron trabajar el día sábado. Tuvieron que botar más de una tonelada de marisco, tanto en la Feria de Ragüe como en la Feria de Perro y de Cerda. Entonces, ¿quién ayuda a esa gente? Más endeudada, con menos posibilidad económica de poder salir adelante. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién pone el cascabel al gato? Quiero agregarle otro tema. Nosotros, desde el Consejo Regional, hemos puesto a disposición recursos, por ejemplo, para apoyar al FOSIS, y a Cercotec para generar estos concursos, y se nos ha recortado el presupuesto que hemos ya depositado en los mismos servicios, es decir, han pasado para el próximo año. Si eran 1.500 millones de pesos para Cercotec, solamente se dispusieron 1.000 para este año y para el 2021 los otros 500. Y eso obviamente baja el nivel de clasificación. Pueden haber muchas postulaciones, pero pocas adjudicaciones, por ejemplo. De claro, porque la exigencia es demasiado alta. Si es lo mismo cuando dicen los bonos del que anunció el gobierno cuando empezó la pandemia. Es lo mismo que pasó ahí. Apretan una tecla y el RUT nuestro... Exactamente. Ni para bien ni para mal. Porque somos demasiado pobres para los bancos y demasiado ricos para el gobierno. Y eso se agrega de que estos recursos son regionales. Los últimos de Cercotec y de FOSIS son regionales. Las cajas de alimentos, cuando se compraron más de 100.000, se compraron con recursos regionales porque el gobierno tampoco ha llegado con la ayuda o ha llegado lento y poco. Para todo lo que se requiere y para esta pandemia que requiere un gasto y un endeudamiento fiscal en favor de las personas más humildes, y plata hay a nivel nacional y lo hemos planteado de manera permanente. Y de lo contrario, hacer todos los esfuerzos porque las familias más vulnerables no pueden seguir esperando, y este es el trabajo que están haciendo las organizaciones que por ahora han generado un encadenamiento también en su demanda, y esperamos nosotros que sean escuchadas. También escuchados quienes hoy día sostienen negocios nocturnos que no han podido abrir, y también entendemos muchos negocios gastronómicos del sector turístico, sobre lo cual conversaremos en un momentito más con el senador Quintero en el tercer bloque, que también se han visto muy golpeados. Entendemos perfectamente esta situación, se requiere una mirada distinta, se requiere un apoyo social, se requiere escuchar al gremio de los comerciantes, locatarios, feriantes y por supuesto del barrio patrimonial de Lynch en Osorno, en Puerto Montt, y también el mercado municipal. Lo mismo ocurre también con el mercado municipal en Puerto Montt. Quiero agradecerle muchísimo, Jessica. Muchas gracias. Iván. Muchas gracias. Solo para despedirme, solo dejarles una invitación a los comerciantes organizados, que nosotros como Barrio Lynch vamos a seguir manifestándonos durante la semana. Y si ellos quieren, entre comillas, estar en nuestras manifestaciones o sumarse, van a ser bienvenidos, hagan el contacto con nuestro presidente y para eso estamos, para hacer una buena lucha durante esta semana, esperando que termine la cuarentena. Y esperamos todo lo mismo, Iván. Bueno, muchas gracias por la invitación y también decirle a nuestra gente que ya hemos aguantado 8 meses, esperamos que no pase nada grave
de salud, por ejemplo, nuestra gente que también sufren, algunas personas de la tercera edad que tenemos también en el mercado. Y bueno, decirle que a esperar pacientemente si es que se revierte la cuarentena esta semana y seguir luchando y seguir manifestándonos en forma pacífica como lo hicimos hoy día y manifestarle al gobierno y ojalá que ellos al menos tengan la deferencia de escucharnos o de dar la cara, porque hoy día nuestra manifestación, ayer en la manifestación que hicimos en la gobernación, el gobernador ni siquiera salió a decir, bueno, voy a hacer algo por ustedes, ni nada, o sea, se escondió como siempre lo ha hecho, desde que tengo su razón de que él está a cargo de ese cargo. Nosotros esperamos que el gobierno central tome en consideración lo que se está planteando en el nivel local, hay decisiones que se toman en Santiago, que afectan a las realidades particulares, que no se considera la opinión de las personas. Esperamos que las autoridades regionales permanentemente acudan en estas decisiones del nivel central para plantear una contrapropuesta, una contramirada desde lo local. Esa es también la lógica de lo que vamos a hacer con la elección del gobernador regional, que sea un representante de la región, de las personas de la región, lo que cambia claramente el switch. Quiero agradecerle muchísimo por estar en el local. Fuerza y mucha organización, porque eso es lo que más se requiere en estos tiempos de coyuntura. Nosotros vamos a una pausa y estamos de regreso con nuestro panelista estado, el senador Rabindranath Quinteros. Esto es Huella Local. Continuamos en Huella Local. Bien, ya estamos de regreso, lo habíamos anunciado en el segundo bloque. Está con nosotros el senador Rabindranath Quinteros, vicepresidente de la Cámara. Hemos abordado este tema varias veces ya con el senador Quinteros. Lo saludamos nuevamente porque este es un tema, senador, lo de la pandemia, las cuarentenas y el comercio afectado, por ejemplo, en Puerto Montt y en Osorno, que se viene arrastrando por mucho tiempo con mucha distorsión y mucha afectación a las familias más humildes. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, la verdad de las cosas que yo no encuentro toda la razón a los comerciantes. Yo tuve una reunión con el gremio gastronómico que se formó en Osorno, la tuve este sábado recién pasado, o el viernes, una organización que dirige el señor Cahuac, donde me comprometí, él también me mandó antecedentes, que lo estoy haciendo ver en la Comisión de Hacienda, la necesidad que tiene este gremio. Tienen razón ellos, y lo hemos denunciado ya desde fines de marzo, mediados de abril, de que el sector turismo en el país, y sobre todo en nuestras regiones, y aquí hablo también de la región de Los Ríos, a la región de... digamos, a la duodécima región, a la región de Magallanes, no han recibido ningún tipo de ayuda. Yo permanentemente estoy en contacto con ellos, con los dirigentes, y para ver en qué situación están. ¿Por qué? Porque se han hecho gestiones a través del Banco del Estado, se han hecho gestiones a través de los organismos gubernamentales, pero desgraciadamente la ayuda no llega. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo con su malestar y su, digamos, y sus reclamos que hacen. Y estamos, como te digo, haciendo las gestiones para tratar de ayudarlo. Imagínense, senador, este lunes, ayer, hubo una gran movilización por parte de los distintos gremios del sector comercio en Osorno, ¿no? El alcalde de Puerto Montt, el municipio y muchos gremios también en Puerto Montt se están reuniendo para plantear protocolos sanitarios para iniciar el proceso de desconfinamiento en Puerto Montt. Llevan 4 meses en Puerto Montt, acá en Osorno 6 semanas,
y esto repercute a toda la economía regional, porque estamos hablando de las dos principales capitales provinciales en materia de población y por otro lado también confinamiento ocasionales o de fines de semana en otras comunas. ¿Cómo avanzar, senador? Usted se ha reunido y ha conversado mucho también con el Ministerio de Salud en formas distintas de abordar esta fase de la pandemia, porque claramente las cuarentenas no bajaron el nivel de contagio. Bueno, evidente, pero hay un antecedente que sirve mucho en la provincia, en la ciudad de Osorno. Cuando se les autorizó abrir a los restaurantes que se iba a atender en terraza, no hubo ningún problema. Yo no veo por qué no se puede avanzar de esa forma. Yo te digo que los propietarios, los locatarios, son los más interesados en que no haya contagio. Entonces, evidentemente, ellos toman todas las normas del caso, toman todas las medidas sanitarias del caso. Y no van a permitir tampoco la aglomeración, sino por el contrario. Yo creo que cuando una ciudad como Puerto Montt va a cumplir ya 4 meses de cuarentena, cuando la ciudad de Osorno ya va también para una buena cantidad de días por segunda vez cuarentena, exacto. Entonces evidentemente hay que buscar las fallas no solamente en lo habitual, porque hay control sanitario de las personas. ¿Y qué pasa con las industrias? ¿Qué pasa allí donde hay una gran cantidad de trabajadores o trabajadoras? ¿Se hacen los exámenes correspondientes? ¿Hay de parte de los encargados de esas empresas de preocuparse de que no hayan contagio? ¿Están las medidas normales o se han relajado las medidas? Esas son las preguntas que uno se hace, porque de otra forma no hay explicación posible lo que ha sucedido en Chonchi, por ejemplo, de la noche a la mañana 50, después el día subsiguiente 40 más. Entonces, bueno, una ciudad pequeña como esa, hay que ir a la raíz del problema. Entonces, ¿qué pasa con las industrias conserveras, las pesqueras, etcétera, etcétera? ¿Y hay otras? Pero es un problema que se ha creado por lo que hemos venido diciendo. Aquí no ha llegado la ayuda a todos los sectores para que la gente pueda cumplir fielmente con las cuarentenas. Tiene que tener la seguridad de la alimentación, tiene que tener la certeza de que no va a tener problemas para apoyar a su grupo familiar. Y desgraciadamente acá nosotros tenemos ya la certeza que a un sector de la sociedad no ha llegado ninguna ayuda. ¿Para qué decir? La conversación, estoy repitiendo lo que me dijeron estos pequeños empresarios de Osorno, cuando me decían que los bancos no le tiran bola, ¿ah? Que hay un asunto tributario que tampoco les permite. Entonces el Estado debe de flexibilizar todas estas acciones o medidas que se han tomado para que puedan llegar a tener el crédito suficiente y con los meses también suficientes para que ellos puedan echar a andar su negocio, su emprendimiento, y puedan, ir juntando los recursos para empezar en 12, 15 meses más a cumplir con las obligaciones. Si nadie está pidiendo, ellos no están pidiendo que les regalen nada, que le den las facilidades para poder reemprender. Y esas facilidades no llegan, hay una tozudez también para flexibilizar a propósito de lo que han venido planteando ellos como una contrapropuesta, mucho más aterrizada al territorio y a su realidad. En el caso de Osorno y en el caso de Puerto Montt, los comerciantes del barrio de Linche, conversábamos con sus dirigentes principales durante esta jornada y en este programa, senador, nos plantean que de 200 postulaciones, por ejemplo, del barrio Linche, apenas 12 accedieron al FOGAPE, lo que claramente... Claro, si desgraciadamente el Banco del Estado, que es el Banco del Estado, debe cumplir su rol. El rol que tiene el Banco del Estado es precisamente de apoyar a la pequeña y mediana empresa en particular, y en general a todas las empresas. Pero acá reinventan o creen que estamos viviendo en una época normal. No estamos viviendo en una época normal. Estamos viviendo en una época donde la pandemia ha afectado a toda la economía nacional. Y evidentemente, si el gobierno habla de la reactivación, debe de dar las instrucciones para que el banco vaya a apoyar a la gente que va a ayudar
los pequeños, medianos, los MIPYMES, etcétera, que va a ayudar a la reactivación. Además, uno no se puede explicar cómo es posible que se hable de un presupuesto reactivador del presupuesto de la Nación que se está viendo en el Congreso, que va a ser el presupuesto del año 21, donde hay rebajas pero tremendas en organismos gubernamentales que podrían también ayudar a estos pequeños y medianos empresarios como el FOSI, Cercotec, INDAP y otros. Hay más de 20.000 millones de recortes en relación al presupuesto del año anterior. Entonces, ¿cómo quieren reactivar si le ponen trabas y no se dan los recursos necesarios a los organismos regionales para poder ayudar a estos pequeños y medianos empresarios? Senador, y ya que entró en esta discusión del presupuesto, la semana pasada nos reunimos junto a los parlamentarios de la región, usted estuvo presente, no así el senador Moreira, varios otros diputados, y conversamos desde el Consejo Regional la necesidad de abordar precisamente el presupuesto 2021 con un enfoque social, y evidenciamos también, y en eso compartimos, precisamente de que servicios esenciales para la reactivación han sufrido bajas y mermas en el presupuesto, y esperamos nosotros que en la próxima discusión, durante esta semana y la próxima, estos parlamentarios de la región, que muchas veces dicen defender a la región, pero votan a veces en contra de presupuestos esenciales, puedan estar a la altura atendiendo y acogiendo el llamado conjunto que le hicimos. Bueno, yo espero que se cumpla el compromiso. Ahí estaban la mayoría de los parlamentarios de la región. Y para ser justo, el senador Moreira estuvo al principio, claro. Sí, estuvo. Para ser justo. Y bueno, yo diría que estuvieron, creo que faltó uno o dos parlamentarios. Pero todos los que estuvimos ahí estuvimos de acuerdo en que había que defender los recursos de la región, que había que ponerse la camiseta de la región y exigirle al gobierno que estos recortes que ha hecho los vuelva a colocar en su lugar para que pueda servir a la reactivación. Yo espero que entienda el gobierno que las regiones también aportan a la reactivación del país y sobre todo una región como la nuestra, donde hay actividades que son relevantes, empezando por el turismo. No solamente la acuicultura, no solamente la agricultura, sino que también el turismo es indispensable para un buen desarrollo de nuestra región. Imagínense el comercio, en el caso de Osorno, a propósito de esta movilización generada ayer, está tremendamente resentida. Las ferias libres, solamente la feria libre de Ragüe, son 600 familias que dependen de la comercialización de sus productos agrícolas y también verdulería, frutería, servicios esenciales, más de 200 familias del barrio Lynch, este barrio histórico, patrimonial de Osorno, que en el programa de barrios, rescatando barrios del gobierno de la presidenta Bachelet, tuvo una inyección de recursos y hoy día están completamente echados a su suerte, lamentablemente. Ellos están pidiendo obviamente flexibilidades y obviamente también un apoyo estatal distinto, que con este presupuesto 2021 se ve complejo de poder dar cobertura. No, por supuesto, si cuando hablamos del sector turismo estamos refiriéndonos a todo lo que significa no solamente los turoperadores, no, si estamos hablando de la gastronomía, de la hotelería, de todo el comercio. ¿Por qué? Porque esta es una región de mucha tradición, ¿ah? Donde la parte gastronómica tiene ciertas especialidades en todas las ciudades, donde uno va, qué sé yo, en la provincia de Chiloé, en Osorno, los mercados típicos, las cocinerías, para qué decir todo lo que del rubro de la pesquería. Los pescadores artesanales también están muy complicados, para qué hablar de los ambulantes, del colectivero, del microbusero, del taxista. Por eso que yo me refiero a esa actividad, el 32-33% de la fuerza laboral que es independiente y que depende del día a día. Y por eso que te digo que si tú como Estado no ayudas a este sector de la economía regional o nacional, no pueden hacer las cuarentenas. No sacamos nada con decretar cuarentena. Ya cuarto mes ya se va a cumplir pasado mañana en Puerto Montt. Otro tanto de semanas. Seis semanas. Estamos las dos cuarentenas en Osorno, en la misma. Exacto. Entonces, creo que la medida no ha dado los resultados porque no ha habido un apoyo de verdad a este sector de la economía
nacional y regional. Y eso le agregamos los toques de queda, ¿eh? Que además adelantaron para ciudades como Osorno y Puerto Montt desde las 8 de la tarde, y los comerciantes han pedido atender, por ejemplo, poder trabajar entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, lo que es una medida de alguna manera también que comprimiría el comercio del retail de los supermercados, que están atosigados de gente a esa misma hora, y el comercio local podría ayudar incluso en materia preventiva a partir de su atención en horario flexible. Bueno, yo espero que ahora, esta semana, veamos las noticias del Ministerio de Salud. Vamos a ver si hemos avanzado en los protocolos, si ellos van a cumplir con su compromiso de dar a conocer los protocolos, las exigencias que van a hacer para poder ir abriendo, ir avanzando en este desconfinamiento que necesita la región. Senador, y vamos a estar muy atentos a la discusión del presupuesto y obviamente la contingencia que vamos a comentar la próxima semana nuevamente en Huella Local. Quiero agradecerle por esta oportunidad que nos da de poder conversar, conocer su visión, lo que ha planteado de manera permanente también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía y también al Ministerio de Hacienda en materia de apoyo, y esperamos obviamente tener un presupuesto 2021 mucho más aterrizado a las necesidades y urgencias de nuestra región y de las personas, de las familias más vulnerables que requieren ese apoyo integral que usted alude permanentemente. Bien, así esperamos, Francisco, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo grande, hasta que esté muy bien. Hasta el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao, senador Quinteros, el vicepresidente del Senado, y con su visión, con su mirada, con su planteamiento y su propuesta permanente, estamos cerrando Huella Local de este martes 17 de noviembre. Queda poquito para las primarias, así que lo invitamos a informarse. Puede participar todos y todas, más los militantes de los partidos que pertenecen al Pacto Unidad Constituyente. Los invitamos a participar porque es una oportunidad también de incidir, de decidir y de generar una propuesta colectiva de quién debiera ser el candidato que vaya en la papeleta en el mes de abril. Estamos en esa opción, somos el B4. Aprovecho de pasar mi avisito. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Huella Local.